<laughs> Equipo, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, chicos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Y tan grande fue la vela, chicos, la vela verde de hoy. Que miren cómo mejor la habitación, muchachos. Impresionante la vela tan grande que hizo Bitcoin hoy. ¿Cómo ven la habitación, muchachos? Verdecito. Así está el mercado el día de hoy, muchachos. Así está el mercado del día de hoy, chicos. Una cosa impresionante, lo que está haciendo Bitcoin subió rápidamente eh, a 35 mil. A ver, déjenme ver en qué precio está en ese momento. Subió rápidamente a 34 mil Ahí está teniendo un pequeño retroceso. Y pues nada, chicos. A ver, cuéntenme por favor cómo está el audio. Si el audio está bien. Si está bien la imagen. Y pues nada, vamos a darle inicio. Vamos a darle inicio a este día, a este stream donde vamos a estar hablando de Bitcoin, donde vamos a estar hablando eh, de oportunidades de inversión en criptomonedas, donde vamos a estar analizando los mercados en general, donde vamos a ver el calendario económico para esta semana y donde por supuesto vamos a estar viendo lo que puede hacer la, el, el mercado durante la semana, chicos. Estoy aquí, como siempre, como todos los lunes, muy verdecito y compartiendo un delicioso cafecito para todos. Mm. A ver, bueno, ya, ya fue, ya fue, Juancho. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. A ver, ¿cómo se ve más bonito así? ¿Cómo se ve más bonito así o así? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A ver, chicos, miren. Importante, antes de empezar. Que le den like a la transmisión, chicos. Vamos a darle like a la transmisión. Eh, me hacen saber ahí en los comentarios si está bien. Vamos a compartirla con nuestras redes sociales. Y pues nada, cuéntenme desde dónde se conectan. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo los tomó el movimiento de hoy? ¿Ganaron dinerito o no, muchachos? A ver, cuéntenme. Cuéntenme, por favor, aquí quiénes están. Contando, platica hoy, muchachos. Muy buenas noches, comunidad. Muy buen comienzo de semana. Bitcoin con toda hoy. Un saludo muy especial para Mariano. Un saludo muy especial también para Mauricio. Para Alex Ortiz, que nos dice buenas noches, JP y Comunidad. Excelente inicio de semana para todos. Un saludo muy especial también para Gabriel desde Argentina que se conecta aquí. Yo esperaba este escenario eh, con los ETFs de Bitcoin. Ahora pareciera suicidio alguna, pues. Eh, alguna postura bajista, pero la. Bueno, listo, perfecto. También está por aquí Carlos Mario, comunidad. Muy buenas noches para todos. Feliz inicio de semana. Manejando la tranquilidad con Bitcoin. Realmente es una experiencia súper. Mil gracias, JP, por su dedicación. Dice Carlos Mario. También está José Carlos Vargas. También está por aquí. Un saludo especial para él. También está eh, Kevin, nuestro gran amigo Kevin de Argentina que ayer tuvieron elecciones en Argentina y pues vaya sorpresa la que hubo en Argentina. También está por aquí eh, Javier Enrique Méndez, está Julito, está Alejandro desde Perú, está Cristian Camilo Rojas, está María del Pilar, está también por aquí eh, William Javier Quintero, está Paulina Castro, John Rodríguez, Myron Bernal, qué bueno tenerte por aquí. Está Marixa Changazo, está también William, Javier Quintero, Emigdio Pérez, María del Pilar, está Stevenson, mucha gente, mucha gente conectada. Un saludo a Víctor, a Juan Prada, a Eduardo desde Venezuela, a Felipe Corredor desde Bogotá. También está Jordi, está a ver quién más, está Iván Larrea Durango. Qué bueno tenerte por aquí, también está Anderson. Eh, bueno, Stevenson, Steven Meneses, perdón, Steven Meneses, José Vázquez, desde Ibagué. Y pues nada, chicos, qué alegría tan grande eh, vivir estos momentos, tener todo verdecito, ver la cartera de inversión como crece, muchachos. O sea, eso realmente me pone muy feliz a mí. Me pone muy feliz en lo personal. Eh, me pone muy feliz por la comunidad. Porque venimos haciendo un trabajo de inversión. Eh, muy bonito, un trabajo de inversión donde ellos vienen aprendiendo poco a poco eh, cómo ir invirtiendo su capital. Tenemos muy buenos activos. Sé que hoy están todos verdecitos en ese, en ese portafolio de inversión a largo plazo. Porque, pues bueno, venimos haciendo un trabajo dentro de la comunidad muy chévere. Y yo sé que ustedes, los eh, suscriptores de YouTube, que siempre nos siguen, sé que también están teniendo muy buenos resultados, ese trabajo se va viendo reflejado y eso realmente me alegra mucho muchachos. Miren, algo bien importante, algo muy importante es que, por favor chicos, esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando. No se pueden dejar llevar del FOMO, no se pueden eh, dejar eh, llevar del miedo también si llega a venir una posible corrección que se puede dar. <coughs> lo que no pueden dejar de hacer es seguir su plan de inversión a largo plazo, chicos. Por favor, no lo hagan. Bitcoin se va a multiplicar por tres de donde, desde donde está Bitcoin fácilmente. Va a llegar a 90.000, va a llegar a 100.000. Eh, y pues comprar a estos precios va a ser un privilegio muchachos. Porque estoy seguro que cuando Bitcoin llegue a 90 mil, llegue a 100 mil, habrán miles de personas eh, con muchas ganas de comprar y van a estar comprando ahí en ese precio. Y nosotros ya estaremos precisamente eh, recibiendo todos los beneficios de todo el esfuerzo que hemos hecho todos estos meses porque los que me siguen saben que desde hace más de un año venimos invirtiendo de forma escalonada, venimos buscando buenos proyectos, venimos aguantando, entonces pues bueno, es hora de que nos toque un poquito de beneficios de todo ese trabajo que hemos venido haciendo chicos. El plan no cambia, si sube no cambia, si cae no cambia, seguimos, tenemos un plan hasta abril. Eh, entre abril y junio del próximo año y lo vamos a ejecutar tal y como lo tenemos escrito chicos bueno eh, muy importante <coughs> eh, a ver algo pasó algo pasó aquí me dicen por favor eh, si todo está bien me dicen si todo está bien me, me presentó un error grande rojo aquí que no sé qué error presentó pero aquí presentó un error. Listo. Bueno. Miren. Ah, ya sé. Mm, bueno. Listo. Yo creo que ahí está bien. Listo. Perfecto. Listo. Miren. Chicos. Algo importante. Algo muy importante. Eh, Me puedo volver cansón con esto. Pero yo lo que más deseo es que todos ustedes, toda esta comunidad día de inversión que está aquí conectada todos los lunes, todos los miércoles, que está conectada todos los viernes en directo, que están aprendiendo. Yo lo que más deseo es que todos ustedes ganen dinero a mediano y largo plazo, chicos. Y yo no me voy a cansar de decirles, no me voy a cansar de decirles, por favor inviertan a largo plazo. Sí, que el trading, el trading chicos es muy bueno. Para el que ya tiene experiencia, para el que lo sabe hacer. Si tú apenas estás iniciando en el trading, destina un porcentaje así pequeñito para el trading y todo lo demás va a las inversiones chicos. Háganlo por favor. Que van a ver los resultados tan buenos que pueden tener de aquí al 2025. No se queden con el trading, muchachos. No se queden con el trading, porque si no tienen experiencia, van a terminar perdiendo su dinero. Mientras los que están invirtiendo a mediano y largo plazo van a ganar muy buen dinero, muchachos. Van a ganar muy buen dinero. Háganlo en spot de forma profesional. Compren y envían a su wallet. Así es que lo deben de hacer y van cogiendo experiencia con un porcentaje muy pequeño de su cuenta haciendo trading para cuando se venga el mercado bajista, pues operen en short, que no se deja de operar en spot, se opera ya en spot no se opera cuando venga el mercado bajista y se puede operar en short en futuros, se puede operar en quant fury que es excelente porque no cobra comisiones en short ni en long, en ninguna dirección. Háganme caso, por favor. Y van a ver todos los resultados. Muy buenos resultados. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan muy buenos resultados, muchachos. Bueno, eh, no siendo más, vamos a empezar con el análisis de hoy. Porque tenemos eh, muy, muy buen material para estudiar. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar rápidamente, antes de empezar con los gráficos. Eh, vamos a ver rápidamente el calendario económico para esta semana. El día eh, miércoles, importante, habla mi tío, habla mi tío Jerome Powell, listo, presidente de la Fed. Recordemos que este señor, eh, todo lo que diga va a tener consecuencias en los mercados, puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de lo que diga. Eh, eh, mientras este señor habla, yo suelo estar. Eh, quieto, sin operar dentro del mercado, entonces eh, ojo con eso. Vamos a tener el PIB trimestral el jueves, que también es un dato bien interesante que podemos tener en cuenta, y las peticiones de subsidio por desempleo que se presentan todos los jueves, también importante eh, ver cómo sale. Eh, ahora, en cuanto a calendario económico, Recordemos que estamos en temporada de earnings. Básicamente son resultados trimestrales que presentan las empresas, como les fue en el último trimestre. Empezamos a conocer desde mañana empresas muy grandes. Por ejemplo, mañana vamos a tener los resultados de Microsoft, de Google, de Visa, de Coca-Cola. Entonces, atentos, porque SP500. El índice de las 500 empresas de los Estados Unidos está en un nivel interesante, está en los 4.200 puntos. Y presten atención a lo que les voy a decir, porque si estas empresas empiezan a presentar buenos resultados, por ejemplo Microsoft, Google, Apple, eh, perdón, Visa puede ser una buena oportunidad para empezar a comprar ya que han tenido correcciones que el S&P 500 está en un nivel interesante y si estas empresas empiezan a, a presentar resultados buenos el S&P 500 va a empezar también a subir entonces atentos a los resultados que presenten esta empresa estas empresas además esta semana empieza ya nuevamente la temporada de recompras de acciones eh, que son las recompras de acciones mientras eh, tenemos temporada de earnings las empresas no pueden hacer recompra de acciones ¿cómo así Juan que recompra de acciones? Quiere decir que el dinero que las empresas han venido ganando ellas ellos ellas utilizan parte de ese dinero para recomprar sus propias acciones y no estamos hablando de tres pesos chicos estamos hablando de millones de dólares de una cantidad considerable y al inyectar este dinero en sus propias acciones el precio de las acciones tiende a subir entonces esta semana empieza nuevamente recompra de acciones finaliza eh, el periodo donde no podían comprar acciones y esto puede eh, ser un catalizador de cierta forma positiva para el precio de las acciones eh, sin embargo hay que estar muy atento al resultados eh, a los resultados trimestrales Microsoft es una de las empresas más grandes del mercado así que va eh, a mover los mercados atentos a Microsoft a Google eh, y por ejemplo el día miércoles tenemos ya resultados de empresas como Meta, por ejemplo. Y el día, eh, a ver, el día jueves de Amazon, de Mastercard, de Intel, que son empresas buenísimas, son empresas de gran capitalización. Viernes de ExxonMobil, de Chevron. Y la próxima semana finalizamos con las empresas más grandes como eh, es Apple, por ejemplo. Entonces, atentos, atentos a esas empresas, chicos, de empezar a ver resultados positivos. Y con un nivel donde está el SP500 en 4200, podríamos empezar a ver rebotes y oportunidades también de inversión en estas acciones, muchachos. Listo. Eh, vamos a dejar por ahí el calendario. Eh, importante, eh, se estima que para el mes de noviembre, que va a ser la próxima reunión de, del FOM, que es el primero de noviembre, eh, lo que nos dice las. las eh, probabilidades es que no van a subir tipos de interés eh, esto puede ser también tomado como positivo para los mercados entonces pues eh, eh, podríamos estar viendo quizá eh, los 4200 como un nivel temporal de soporte importante donde podríamos ver un rebote quizá para fin de año un rebote que nos pueda dar muy buenas oportunidades de trading tanto en acciones y ya estamos viendo las criptomonedas muchachos como están explotando eh, Link por ejemplo eh, está haciendo un movimiento espectacular Avi está moviéndose muy bien Bitcoin ni hablar chicos los que venimos comprando este tipo de activos es meses atrás Créanme que la satisfacción es muy muy buena el día de hoy muchachos. Y yo sé que la mayoría de ustedes lo vienen haciendo porque soy yo una persona que ha estado muy insistente en comprar activos buenos, en invertir a largo plazo. En mi canal de YouTube lo he venido diciendo. Mira, por ejemplo, Ave. Mira, aquí les hablaba de Ave. Acá les hablaba de Ave, chicos, en mi canal de YouTube, que si no me siguen, por favor síganme en este momento, pero ya vayan ya en este momento, activen las notificaciones, no se pierdan ninguno de los videos que les traemos en este canal, porque yo siempre les hablo de muy buenas oportunidades de inversión, de inversión en los mercados financieros, en acciones, en criptomonedas, de una forma 100% segura, de una forma transparente, de una forma honesta, están aprendiendo totalmente gratis aquí, chicos. Entonces, activen la campanita para que no se pierdan nuestros videos. Miren, hace tres meses hablábamos de Ave. Miren, aquí está Ave, donde les decía que podía subir un mil por ciento. Ahí viene subiendo fuertemente Ave, viene subiendo. Los que vienen comprando desde que salió este video al día de hoy deben de tener buenas ganancias. Por ejemplo, veníamos hablando de Chailin, por ejemplo, miren Chailin, Chailin subirá un mil por ciento. Y cuando hablábamos de Chailin hace cinco meses y entonces hace 5 meses cuando Chailin estaba en 5 dólares, cuando estaba en 5 dólares, la gente no quería comprar Chailin porque venía cayendo, porque estaba cayendo. Ah, no, es que está cayendo, está en 5 dólares, va a caer más. Ahorita está en 10 dólares, ha subido un 100% desde que grabamos ese video. Los que, los que hicieron el trabajo desde hace 5 meses comprando Chailin, hoy están disfrutando de, buenas, de buenos beneficios. Cardano. Hace cuatro meses hablamos de Cardano. Ahí viene subiendo Cardano, muchachos. Y Cardano tiene buen potencial a futuro. Nuban, Nuban una empresa que me gusta muchísimo. Y Nuban va a volver a subir. Va, va, yo llevo un 57% de rentabilidad en Nuban. Y va a seguir subiendo probablemente. Litecoin. yo la que los 60 era muy buen precio para comprar. Ahorita no sé, está como en 65, 68. Ahorita lo vamos a ver, chicos. He hablado de Google, de dónde pueden comprar en qué, en qué niveles pueden comprar Google. Y sé que puede caer hasta ahí, lo van a dejar pasar, muchachos. Entonces, pues bueno, venimos haciendo un trabajo interesante, educando de forma responsable, de forma transparente, para que ustedes eh, aprovechen esos movimientos. Listo. En cuanto al sentimiento del mercado, hoy vemos un sentimiento del mercado en la bolsa tradicional. Cuando hablo de la bolsa hablo específicamente del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, donde hay miedo, aún no hay miedo extremo, creo que falta un poco más de días para llegar a miedo extremo, pero es probable que entre entrando a un miedo extremo y que la mayoría de las personas, la masa, el retail se ponga negativo, ahí quizá haya una buena oportunidad para comprar. Recuerden eh, un dicho muy famoso del gran inversionista Warren Buffett, que es, eh, compra cuando todos sean temerosos y vende cuando eh, haya euforia en los mercados. Bueno, no es así, pero básicamente eh, es lo que él quiere decir, que hay que comprar cuando hay miedo y hay que vender cuando la gente es muy, muy, hay mucha euforia en los mercados. Listo, entonces, Ave es momento de vender o esperamos, dice Amorok, mira, eh, yo no vendo Ave hasta el 2025, chicos. Yo no vendo Ave hasta el 2025. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente, porque tenemos una mentalidad de mercado bajista y nos tenemos que cambiar esa mentalidad, muchachos. Les voy a, poner a la, les voy a poner la cámara, les voy a poner la cámara chicos eh, y les voy a decir algo, les voy a decir algo bien importante. Un error muy frecuente que cometen las personas o los inversionistas o los traders en un mercado alcista es operar como si estuvieran en un mercado bajista. Venimos de un mercado bajista donde traemos la costumbre de que un activo sube un 10, un 15% y ya lo queremos vender, ya nos queremos salir del mercado porque creemos que le hemos sacado el suficiente beneficio a ese activo. Porque en un mercado bajista un rebote de un 10, un 15, un 20%, un 20 es un rebote muy grande para seguir cayendo. Pero no nos podemos quedar ahí porque ya va a entrar el mercado alcista y en los mercados alcista no está para vender cuando suba un 10, un 15, un 20%. En los mercados alcista eh, estamos para buscar un 100, un 200, un 300, un 400%, al menos en criptomonedas o más. Antes en los mercados alcista debemos de eh, aprovechar las caídas para volver a comprar o para recomprar o para recargar esa posición e irnos mucho más arriba de donde estábamos proyectados. Ahorita les voy a mostrar varios activos, activos en los que yo me he venido posicionando y que tenemos targets muy grandes y quizá mi comunidad, mis estudiantes. Eh, no están acostumbrados a ver esos targets, pero eso tiene un sentido porque yo lo que me busco es posicionar desde ya en buenos activos con targets muy holgados, proteger esa operación e ir montando otra y otra y otra y otra. Y quizás si vienen retrocesos grandes en, esos, en esas operaciones, no vendo lo que hago antes es recargar la operación, recargar la posición. Y eso es lo que estoy haciendo hoy dentro de mi comunidad privada. Y ustedes tienen que empezar a cambiar el chip, chicos. Tienen que cambiarlo. En un mercado alcista todo funciona diferente, muchachos. Bueno. Dicho este consejo, vamos a pasar a la pantalla. Y miren, Bitcoin, qué bonito realmente ver a Bitcoin así. Me encanta ver a Bitcoin así. Eh, nosotros... Hoy vendimos, hoy vendimos, hoy traía, nosotros traíamos una posición. Ustedes todos saben que traemos una posición en 24.981. Nosotros tenemos una orden de compra por aquí. Eh, nuestro último target estaba en los, los 32.000. Por ahí estaba nuestro último target. <coughs> eh, yo hoy de hecho fui muy, fui muy de buenas porque yo veo que me suena una alarma para cerrar la posición. Me suena la alarma. Voy. Eh, abro discord le escribo a mis estudiantes y les digo chicos cerremos la posición cerremos voy a cerrar el 100% de mi posición de bitcoin hasta aquí llego yo con mi posición de bitcoin y eh, espero un nuevo retroceso para volver a entrar listo eh, porque así fue planeada la, la operación eh, justamente escribo eso lo envío y voy a ver y bitcoin estaba con una tremenda vela así grandísima Llegando a los 35 eh, Y pues nada, ahí lo que hago ya es cerrar Me la cierra como en 34 mil Muy cerca de los 34 mil De hecho por encima de donde traía mi target Y pues nada chicos O sea, aquí no es entrar en FOMO Aquí no hay que seguir una estrategia con disciplina Mi operación estaba programada hasta ahí Y pues no sé hasta dónde pueda subir Bitcoin Porque ahorita lo vamos a analizar pero el caso es que ya hay donde está yo tomo beneficios y espero quizá una siguiente corrección para volver a incorporarme en el movimiento. Listo. Así hago el trading in yo. Me salgo en el punto en el que me tengo que salir. Y obviamente el tema de inversiones sí continúo invirtiendo en Bitcoin. Eh, todos los lunes sagradamente invierto en, en Bitcoin y otras criptomonedas que tengo dentro de mi portafolio. Porque para esa, eh, para en ese portafolio está diseñado para ir a vender. Eh, finales 2024, 2025 aproximadamente. Miren, vamos a hablar de Bitcoin, muchachos. Vamos a hablar de Bitcoin. Vamos a ver. Miren, vamos a analizar algo aquí bien interesante. Todos los miembros de mi comunidad conocen esto. A ver, vamos a ver. Miembros de la comunidad, a ver, o lo, mis estudiantes. ¿Qué es esto que tenemos aquí? A ver, ¿qué es esto que tenemos aquí? O sea, esto lo habíamos analizado en cuatro horas, en un video hace como ocho, ocho días creo que fue, eh, justamente analizando esto. ¿Qué es esto que teníamos aquí? Aquí que traíamos chicos, a ver, ¿dónde están los miembros de la comunidad, los estudiantes? ¿Cómo se llama esta figura? A ver, ¿cómo se llama esta figurita? A ver, esta figurita. A ver, ¿quién me dice? Miembros de, la, de los estudiantes de la comunidad de inversión. Bandera reventada. ¿Qué, Kevin, oiga, Kevin es... Eh, ahí es una bandera. Listo, ahí es una bandera. Y cuando, y cuando trazamos esta figurita así, cuando trazamos esta figurita así, buscamos zonas de liquidez para entrar en cuatro horas. Listo, buscamos zonas de liquidez para entrar en cuatro horas, chicos. A ver, ahí está. Listo. Y qué hacemos ahí? Vamos a darle reproducir a esto. A ver, vamos a darle reproducir. Entra la zona trampa. Miren la zona trampa. Listo. Entra la zona trampa. Y luego, miren lo que termina haciendo esto. Miren lo que termina haciendo esto. La comunidad sabe que este tipo de banderas son eh, bastante interesantes. Operarla. Vamos a alinearla bien. Vamos a cogerla bien aquí. Vamos a demarcarla bien aquí. Vamos a demarcarla bien aquí. Para que todos ustedes la vean aquí. Listo, perfecto. Esto es una bandera reventada. Es una bandera, es una bandera chicos, que lo que incita es entrar en short en estas zonas, entrar en short para luego tirar el, el precio hacia arriba. Además de que teníamos una directriz, además teníamos una directriz justamente pasando por ahí, notemos que esta directriz la teníamos trazada de eh, semanas antes la teníamos trazada viene toca rompe aquí la vuelve aquí eh, en soporte toca ahí se va para arriba en cuatro horas movimiento que yo no me esperaba realmente yo no me esperaba un movimiento a los 34 mil 35 mil yo me esperaba este movimiento más o menos a esta zona de por aquí yo me esperaba esta, esta, este movimiento como a esta zona de por aquí ya les había dicho que si rompía, les había dicho que si rompía, eh, quizá nos íbamos a buscar, a ver, a ver, nos íbamos a buscar nuevos, nuevos eh, niveles. Me la esperaba como máximo a 32.000. Vino, rompió, apoyó. Vemos cómo rompe, apoya. Yo me la esperaba por aquí en 32.000, que era como su... Su, su último máximo y vaya que nos sorprende Bitcoin rompiendo los 32 mil como si nada y ahora hablemos de nuevos niveles eh, primero, importante chicos en la zona en la que está Bitcoin no es para entrar no es para estar comprando no es para estar haciendo trading en long no nos podemos de dejar llevar del FOMO deberíamos de esperar un retroceso para incorporarnos listo pero si hablamos de siguientes niveles si hablamos de niveles siguientes, hasta dónde puede llegar Bitcoin, tenemos un nivel muy interesante en los 35.900, como decir 36.000. Es un nivel, es un target que de hecho nosotros hemos tenido marcado durante hace mucho tiempo. 36.000, 37.000, si tomamos estas mechitas de por aquí, ahí hay un, una resistencia, un nivel. Y ya para seguir al siguiente nivel, que mi siguiente nivel estaría como en los 42 mil dólares, primero debe superar esa resistencia y convertirla eh, en soporte. Eh, eh, importante, ustedes me dirán, eh, Juan, ¿dónde nos podríamos incorporar en un movimiento? A mí realmente me interesa incorporarme, esperar una posible corrección a esta zona de los 28.800, 29.000, por aquí a esta, a esta zona. Es decir, una zona donde yo me pueda incorporar sería como esta zona de por aquí. Ese nivel es un nivel como para uno estar buscando compras. Eh, también obviamente habría que monitorear cómo llega el precio ahí. Pero ese es un nivel bien interesante donde lo podríamos estar eh, monitoreando para entrar nuevamente a comprar. O ya un siguiente nivel un tanto más arriesgado sería que el precio caiga. Sería que el precio haga algo como así. Es decir, el precio subió, el precio subió. Que venga, haga algo como así. Nos empiece a respetar este nivel de por aquí. Y si nos respeta este nivel de por aquí, nosotros podríamos buscar una operación un tanto arriesgada. Una operación un tanto arriesgada. Algo como decir así. Mira, algo como decir así. Buscando un beneficio, 1, 2, 1, 3. Más o menos. Podríamos buscar algo como así. Más o menos. Podríamos buscar algo como así. Es decir una operación un poco más arriesgada sería esto una operación un poco más arriesgada sería esto eh, ya una operación más confirmada mucho mejor una operación que puede dar mucho más beneficio inclusive esto ese este stop se podría poner un poco más cortico esta sería una operación ideal este es el tipo de operaciones que me gusta a mí este por ejemplo este es un buen una muy buena operación esta no me llama tanto la atención, sin embargo se podría, se podría buscar una operación así. Antes no, chicos. O sea, el, recuerden que nosotros hay que comprar en soportes, hay que vender en resistencias. Mientras el precio esté en el medio, no, no hacemos nada. El precio está aquí en el medio, aquí no se puede comprar. Ni se, y menos hacer short. Yo desde hace mucho tiempo les dije... No shorteo a Bitcoin. No le hago short a Bitcoin en, los, en el punto en el que está. Porque es, porque, ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de un halving. Estamos muy cerca de que aprueben un ETF. Lo que hay que hacer de aquí en adelante es todos los retrocesos aprovecharlos para comprar o operar en long a Bitcoin. Listo, me hago entender. No para operarlo en short. Entonces hay que esperar. Hay que esperar. Eh, si el precio va a venir, va a retroceder, va a respetar este nivel, o si de inmediato se va a ir para arriba, nadie sabe qué va a hacer. Lo que yo sí tengo claro es en dónde voy a comprar. Y mi precio de compra está aquí. Mi primer precio de compra, mi primer nivel de compra estaría aquí. Y mi segundo nivel de compra, este es nivel 1 de compra, y mi segundo nivel de compra estaría aquí, chicos. Eh, no hemos. No hemos fallado las últimas operaciones de Bitcoin, chicos. No, le hemos no las hemos fallado. Recuerden, cuando este nivel lo compramos, este nivel lo compramos, este nivel lo compramos y lo compramos a por milímetros, es decir, lo compramos, a, lo compramos a milímetro y este nivel lo compramos también con la comunidad. De hecho, yo tenía otra ordencita en este nivel. Si no más teníamos una sola orden de compra. En este otro nivel teníamos una sola orden de compra. Yo aquí tenía dos órdenes de compra, de hecho. Con mi comunidad teníamos dos órdenes de compra. Aquí están los estudiantes que lo pueden, eh, pueden dar fe de eso. Teníamos una orden de compra en los 24.981. Ahí teníamos programa a la primera orden de compra. Y teníamos una segunda orden de compra en el límite de este soporte, que eran los 23.700. Me hubiera gustado que hubiera caído a los 23.700 porque más dinero hubiéramos ganado. Pero bueno, tomamos una entrada muy buena, milimétrica. Ahí lo vendimos y ya simplemente no nos queda esperar, muchachos. Ojo, esperar. Pero si se trata de hacer trading, muchachos. Si se trata de inversión, no sé qué está esperando. Porque desde los 16.000 yo les vengo diciendo: compren Bitcoin. Compren Bitcoin, compren Bitcoin, compren Bitcoin. Compren Bitcoin. Cuando Bitcoin llegue a 60.000, 70.000 por allá, y alguien me diga: profe, ¿será que es buen momento para comprar Bitcoin? Voy a mandar a hacer un video, voy a mandar recopilar desde un año o dos años. Todas las veces que yo dije compren Bitcoin, compren Bitcoin y les voy a responder con ese video y les voy a decir, esos eran los momentos donde debieron de haber comprado. Así les voy a responder. Para no desgastarme mucho, cojo ese link del video y les respondo con ese video. Porque he sido tan cansón en decir que compren Bitcoin que, pues bueno, ahora, yo sigo con una teoría. Sigo con mi teoría, chicos. ¿Hasta dónde puede caer Bitcoin? ¿En una, en una corrección? En un, ¿En un crash del mercado? ¿Hasta dónde puede caer? Eh, eh, caer Bitcoin que para mí falta una caída para mí falta una sacudida o sea siempre han habido caídas antes de una gran subida y eso se, eso va a llegar en algún momento la, la, la pregunta es hasta dónde puede caer y en qué momento va a llegar primero no sabemos ni hasta dónde va a caer ni en qué momento puede llegar el tema es si Bitcoin Hubiera tenido un crash o la bolsa no ha tenido un crash por debajo de 30.000, muy fácilmente Bitcoin llegaba a los 20.000. Ya ojo que esto, esto va cambiando. Esto va cambiando porque muy diferente que se venga un crash, que de venga una mala noticia, que haga caer los mercados, y muy diferente es que Bitcoin esté justamente en 30.000 cuando suceda eso, a muy diferente si está en 40.000. Porque bueno, uno diría, ah, es que está en 30 mil y llegó un crash, llegó una noticia negativa, que, nos, que sería esa última oportunidad para nosotros recargar más y comprar más. Ah, pues listo, está en 30 mil, Bitcoin fácilmente puede caer 7 mil, 8 mil dólares, no sé, 10 mil dólares y caerá a 23, a 22, a 20 mil. Eso puede suceder. Yo lo he visto muchachos, yo lo he visto. En el 2018, yo compré Bitcoin todo mi capital lo que tenía para inversión en ese entonces en 6.000 y había caído desde 20.000 había caído desde 20.000 a 6.000 5.000 y algo y ahí decíamos ya que Bitcoin no caía más que ya no más venían subidas que no más venían subidas y de 6.000 cayó a 3.200 a 3.100 cayó como un 50% casi un 50% entonces no podemos decir tampoco que no puede caer ojo pero ya es diferente de que Bitcoin se nos vaya a 40. O sea, si Bitcoin se va a 40, va, pase lo que pase, difícilmente vamos a volver a ver los 20.000. No, lo, olvídense de eso. Quizá caerá 30, 32, por ahí. Entonces, ojo, que ese movimiento de sacudida, de caída, para mí, sigue en pie. Eso se va a dar. El tema es hasta dónde, según el precio en el que esté. Por esa razón... Nosotros no nos podemos quedar esperando a buscar mejores precios de compra en Bitcoin. Por esa razón yo siempre he insistido en comprar de forma escalonada hasta abril, junio del próximo año, donde ya ahí lo que tenemos que hacer es hacer trading, el portafolio de inversión dejarlo quietecito y plantearnos una salida del mercado, en qué punto nos vamos a salir, con qué porcentaje nos vamos a salir. Listo, entonces, pues nada, chicos. Miren, eh, ese, es, ese es mi análisis de Bitcoin. Esperaría retrocesos a estos, a estos niveles. Esperaría retrocesos a estos niveles. Eh, quizá para incorporarme nuevamente, eh, es probable que eh, si se mantiene por encima de este nivel de los 31.700, 32.000, por ahí aproximadamente, las probabilidades son muy grandes de ir al siguiente nivel que son los 35, 30 y. Eh, 36, perdón, 36, 37. Eh, los indicadores en diario están un tanto sobrevendidos en semanal. Se dieron com completamente la vuelta. De recuerden que teníamos unos indicadores en semanal eh, con dirección bajista cayendo, y simplemente lo que tuvimos aquí fue eh, una vuelta total de los indicadores. A ver, eh. eh Vamos a pausar esto, que esto me está interrumpiendo. Vamos a ver que esto me está interrumpiendo. Eh, bueno, tenemos unos indicadores que se han dado totalmente la vuelta. Unos indicadores que, ojo, porque los indicadores en los mercados eh, alcistas, tanto en los mercados alcistas como en los mercados bajistas, se vuelven un tanto, ¿qué es lo que está sonando? O sea, no aguanto algo que me está desesperando. Eh, ah, es esto. Ya sé que es. Listo, perdón. Eh, los indicadores tanto en los mercados bajistas como en los mercados bajistas... ¿Qué pasó? Listo, ahora sí. Perdón chicos. Los indicadores tanto en los mercados bajistas como en los mercados eh, alcistas eh, pueden estar mucho tiempo en sobrecompra, pueden estar mucho tiempo en sobreventa y el precio se va a seguir moviendo en esa dirección. Entonces hay que, hay que aprender también a entender un poco eso muchachos. Listo. Eh, realmente estamos muy contentos. Yo, yo creo que todos los estudiantes de la comunidad van muy contentos. Tenemos una posición. Eh, tenemos, por ejemplo, presten atención aquí chicos. Miren, eh, este eh, Tirium eh, fue un análisis que estuvimos haciendo la semana pasada. Yo creo que todos lo recuerdan. La semana pasada estuvimos haciendo un análisis de Tirium. Donde hablábamos que este era un buen lugar para comprar. De hecho, habíamos trazado como... Unas flechitas así. Los puedo, lo puedo buscar en el stream. Que ahí está. Ethereum. Nosotros eh, dentro de la comunidad de ideas de inversión. Estuvimos entrando en Ethereum. Ya nos ha tocado como el tercer target. Tenemos un objetivo de Ethereum como por acá en los 2000. Como para cerrar ese, tra ese target chicos. Pero ahí vamos. Ethereum va muy bien. Va subiendo. Tenemos un target final por aquí en los 2000. Es muy probable que Ethereum vaya a esos niveles. Mana. También estuvimos opera estamos operando maná, estamos dentro de maná. Y presten atención aquí, chicos. Miren esto, qué importante, qué interesante. Nuestro target de maná, alguien que me lo recuerde de la comunidad, pero nuestro target de maná, eh, bienvenido e de inversión. Miren, nuestro target de maná está por aquí. Nuestro target final. Eh, y lo compramos por aquí en lo más bajito. Tenemos un target de un 200%, muchachos. <coughs> Eh, ustedes dirán que, Juan, ¿y eso por qué? Porque estas operaciones es lo que yo les estoy diciendo. Ya estamos dentro de ella, porque estuvimos entrando por aquí, en la parte bajita, por aquí estuvimos entrando. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de operaciones? Las protegemos ya, les vamos tomando a ganancia de a poquito, y si esta operación ya empieza a salir bien y no vuelve a los mínimos, esto es una operación que prácticamente eh, una sola operación nos puede duplicar la cuenta. 8085, me acaba de decir Alexander Romero que te, 884. Si sí, mira, por aquí tenemos el target final. Entonces, nosotros esa operación no le, ya no le tenemos afán, porque yo esa operación a mis estudiantes se las mando a que la pongan en break even, a que la protegen y a que la dejen correr y poquito a poquito le vamos sacando beneficio, vamos vendiendo de a poquito. Pero cuando ya esa operación está protegida, nuestra cuenta no tiene riesgo de que le pase algo y podemos entrar en otra operación y podemos entrar en otra y podemos entrar en otra. Esa es la jugada que nosotros estamos haciendo, chicos. Les estoy revelando información que vale oro. Nadie revela estrategias así como se las estoy regalando yo a ustedes. Yo creo que ni mis estudiantes se pongan en bravos porque yo en les revelé a ustedes gratis estas estrategias porque al final somos una comunidad colaborativa que todos Queremos que a todos nos vaya bien. Pues obviamente ya nosotros tenemos una ventaja porque nosotros entramos en un muy buen nivel. Ya nosotros estamos protegidos. Por eso se las puedo decir. Eh, lo mismo con Ethereum. Ethereum viene subiendo. Ya tenemos operación protegida. Lo mismo con Polkadot. O sea, Polkadot tenemos una operación de trading que ahí va. Va bien. Va bien chicos. Entonces... Pues nada, los miembros de la comunidad ahí van, van poco, van aprendiendo, están aprendiendo que no estamos corriendo detrás del precio, estamos esperando que el precio llegue a nuestros objetivos, que hay que tener paciencia para ganar en estos mercados. Entonces, pues nada, muchachos. Eh, realmente estoy muy contento con el proceso que estoy llevando con la comunidad. Tenemos un portafolio de inversión muy interesante, de uno del 80%, de todo el capital que, que cada estudiante tenía. Eh, invertimos un 80% en muy buenos activos eh, y, e invertimos o solamente un 20% para hacer trading y con ese trading ellos van ganando experiencia, van cogiendo experiencia, sin arriesgar dinero o muy poquito van cogiendo experiencia, van cogiendo experiencia y yo sé que van a terminar siendo unos excelentes inversionistas y unos muy buenos traders también, ¿por qué? porque no tienen esa presión de arriesgar grandes sumas de dinero, trabajan más tranquilo, están concentrados, están enfocados, y eso es lo que deben de hacer ustedes muchachos. Listo. Eh, pues bueno, mira, eh, eh, vamos a hablar del SP500. El SP500 vuelve al nivel crítico. O sea, el SP500 vuelve a los 4200. Eh, permítanme, yo tomo cafecito, chicos, que uno sin café se va quedando sin voz, se va quedando seco. Y yo aún tengo mucho por explicarles a ustedes aquí. Entonces, mira, el SP500 vuelve a esa zona crítica. Eh, sin embargo, eh, a corto plazo podríamos volver a ver otro rebote. Podríamos volver a ver otro rebote si las empresas de esta semana, las grandes empresas, como lo son Google, como lo son Microsoft, como lo son Meta, por ejemplo, eh, como lo es la otra semana Apple, estas empresas empiezan a tener buenos resultados y ojo, porque esto, eh, este, este índice va a empezar a subir, puede empezar a subir. Entonces, atentos a ese nivel, es un nivel operable, es un nivel de alto riesgo, pero operable. Recuerden que no nos puede dar miedo operar en los soportes si tenemos una buena gestión de riesgo. Listo, le podríamos sacar un dinerito donde esto reaccione bien ahí. Entonces, atentos a lo que pueda estar haciendo el SP500, está en un nivel donde podría empezar nuevamente a rebotar. Eh, estaremos mirando qué, eh, qué hace. Además de que estaba muy cerca ya el primero de noviembre, donde no van a subir tipos de interés, es casi seguro que no van a subir tipos de interés. Y pues al final eso podría eh, ser como un catalizador que ayude también al SP500 subir. Entonces, si el SP500 se mantiene de aquí a final de mes sobre los 4200 y las empresas empiezan a mostrar quizá buenos resultados, el SP500 nos puede dar una sorpresa e inclusive podríamos ver buenos niveles de aquí noviembre a diciembre entonces atentos en esas zonas uno como entra al mercado en esta ocasión uno entra de a poco no puede entrar con mucho capital no puede entrar en muchas operaciones similares tiene que ir tanteando el mercado de a una operación, si esa operación te va bien, pues ya entras en otra y entras en otra, porque recuerden que si entran en muchas operaciones, en activos que estén correlacionados, pueden perder los stop de varios activos. Pero si no más entran en una sola operación, no tienen riesgo, porque si la pierden, pues pierden muy poquitico. Pero si ya esa operación les da chance de protegerla, pueden entrar en más, muchachos. Listo, pueden entrar en más. Entonces, muy interesante, ojo con el SP500. Lo mismo Nasdaq. La, Nasdaq, miren en el nivel en el que está. Nasdaq está en un, en un soporte clave. Soporte que de perderlo va a ir al siguiente nivel, nivel quizá de 13,600. Eh, mi siguiente nivel para el SP500 son los 3,800. Sin embargo, hay que tener eh, en cuenta los 4,050, donde está el collar de JP Morgan. Voy a trazar un nivel ahí. Eh, eh, que este también sería como un nivel clave, los 4050, porque el collar de JP Morgan va a ejercer presión ahí. Luego hablaremos sobre precisamente eso. Entonces, tenemos eh, un nivel aquí, un primer nivel donde puede servir de soporte, un, un segundo nivel donde se podría ir el SP500 en caso de perderlo. Listo, sin embargo, recuerden que está sobre soporte, niveles donde se puede operar. Eh, el US30, Dow Jones, también llegando a niveles interesantes. Miremos cómo está llegando a ese primer soporte. Soporte clave que de perderlo va a ir al siguiente nivel. Atentos cómo podemos, cómo se puede mover el precio aquí en este nivel, porque pueden presentar buenas oportunidades. Y eso, eh, todo eso eh, me lo está dando a entender así. El DXY. Miren esto tan importante, chicos. Recuerden que el DXY es el índice del dólar. O sea, si el DXY sube es porque el dólar está fuerte a nivel mundial. A ver, eh, déjenme yo les explico esto bien explicadito porque esto es algo que ojalá todos aprendan. Hay un índice que conocemos como el DXY que ese índice mide la fuerza del dólar con respecto a otros activos, a otras divisas a nivel mundial, divisas como el euro, el franco suizo, el yen japonés. Entonces, si el DXY está subiendo, básicamente es porque es, está más fuerte que esas otras divisas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... Que hay muchas personas comprando dólares hay una gran demanda por el dólar y por eso el dólar está subiendo y porque hay demanda por el dólar quizá porque están viendo un riesgo latente en la bolsa en las acciones y si el precio de las acciones están cayendo ese dinero es porque venden acciones y compran dólares por ejemplo o compran oro o compran bitcoin como en este momento entonces el, este movimiento que está haciendo el dxy justamente perdiendo un soporte clave, notemos que el DXY venía subiendo eh, muy bien desde julio del 2023, el DXY venía subiendo sin grandes retrocesos, venía subiendo, justamente aquí nos hace un mínimo más bajo que el anterior, donde ya podemos intuir que... Se puede dar un cambio de tendencia y ahorita nos lo está confirmando. Miren que nos está confirmando el DXY. Bueno, no está confirmado todavía. Tendríamos que esperar como a ese cierre de la vela que cierran 24 horas. Listo. Bueno, cierran 21 horas, perdón. Eh, pero un cierre por debajo de este nivel. Como está cerrando esta vela ahí. Un cierre por debajo de este nivel, de este mínimo, por ejemplo. Eh, lo que nos hace intuir es que el DXY va a caer al siguiente nivel, a este nivel. ¿Y qué pasa si cae el DXY? Recuerden que hay una correlación negativa con el SP 500. ¿Qué quiere decir? Que entonces se están deshaciendo de esos dólares. ¿Y a dónde están yendo esos dólares? Puede ser al oro, puede ser a Bitcoin, e inclusive podría empezar a entrar en acciones. Entonces el precio de las acciones podrían empezar a subir y eh, y, y obviamente el, el, el dólar va a empezar a caer. Eh, es, me disculpan que lo explique tan poquito porque yo sé que aquí hay gente con muchos conocimientos, sé que hay gente que eh, conoce muy bien esto que estoy explicando, pero son más de 200 personas, aquí hay personas nuevas, gracias a esas 200 personas que están hoy aquí conectadas, aprendiendo tratando de aprender y mejorar un poco su futuro y, a, y cómo invertir en activos que les puedan dar una mejor rentabilidad que los activos tradicionales. Entonces lo tengo que explicar así para que todos lo puedan entender, chicos. Pero una, una, un cierre de vela por debajo de este nivel me hace pensar a mí que el, el, el US 500, es decir, el SP 500, debería tener un rebote. Debería tener un nuevo rebote. Lo veremos. Puedo estar equivocado, pero de eso se tratan las inversiones. Quizá en una te equivoques, en otras aci aciertes y ahí vas ganando. En una pierdes, en otra ganas, vas subiendo. Bienvenido Carlos Alberto a este canal donde hacemos stream tres veces por semana. Hacemos stream los días miércoles, lunes y viernes a las 8 pm. Eh, muy importante, TLT, chicos, es un activo en el que yo empecé a invertir hace poquito con mi comunidad. Aquí se los dejo para que ustedes por favor lo estudien, eh, entiendan que este LT es un ETF, los bonos del tesoro, aquí hay una buena oportunidad de inversión. Se las dejo para que estudien muchachos, para que eh, quizá ahí encuentren a mediano y largo plazo una buena oportunidad. Listo. El BIS sorprendentemente eh, cerró a final del día, estuvo cerrando. Eh, Tuvo tu un gran retroceso. Miremos que el día de hoy el BIS estuvo subiendo a niveles de 23 y logró caer antes del cierre a niveles de 20. Es decir, que al final de la, de la jornada, el, el BIS, el miedo en los inversionistas, el miedo en el mercado estuvo eh, cayendo. Entonces, pues nada, muy, muy buen síntoma para lo que pueda hacer el SP500. Atentos. Chicos, nuevamente al SP500. La dominancia de Bitcoin subiendo, subiendo linda. Es muy probable que se vaya nuevamente a estos niveles. Mientras la dominancia de Bitcoin esté subiendo, las altcoins van a estar un poquito rezagadas. Un saludo, gracias a José Delgado por esa donación. Dos dólares acaba de donar José Delgado aquí. Eh, ah, ah, bueno, José hace una pregunta. Ahorita se la respondo, José. Listo, ahorita se la respondo. Eh, a ver. Eh, les venía contando les venía contando que mientras la dominancia de Bitcoin esté subiendo las altcoins no van a subir con fuerza sin embargo hemos visto altcoins subir con mucha fuerza cuando esta dominancia de Bitcoin empieza a retroceder un poco ahí es el momento donde las altcoins van a subir con más fuerza chicos por eso tenemos que tener un poquito de altcoins también tenemos que tener un poquito de altcoins también eh, yo tengo muy buenas altcoins, realmente tengo eh, Bitcoin, mi capital de inversión eh, está más o menos distribuido así. Eh, un, el 50% de todo mi capital está en Bitcoin como la principal criptomoneda y ese otro eh, 50% lo puedo tener destinado entre unas 8 o 10 altcoins muy buenas, muy buenas todas, ahí vienen subiendo. Yo sé que la comunidad está muy contenta por esa subida que está teniendo. Entonces, pues, chicos, eh, como siempre se los he dicho, háganlo con responsabilidad, pero están en muy buen momento todavía de, de invertir en buenos activos de cara a 2024-2025. Eh, miren, voy a responderle a José Delgado, que hizo eh, una pregunta. Eh, y dice que tengo tengo Bitcoin en 59 en promedio vendo un poco dice José Delgado eh, José o sea si has aguantado todo este tiempo no vendas o sea antes lo que debes de hacer es tratar de bajar eh, ese promedio o sea de, de tratar de vender ese promedio eh, yo no soy nadie para decirte qué debes de hacer eh, sería irresponsable de mi parte darte un consejo eh, financiero por aquí. No lo puedo hacer además. Pero en mi opinión, pues yo no vendería. Pues ya has aguantado lo peor. Trataría antes de eh, ir promediando un poco e ir bajando eso. Cierto. E ir bajando ese promedio. Porque pues al final, eh, si tienes un activo en spot como Bitcoin. Eh, Bitcoin va a volver a pasar por esos niveles. ¿Listo? Bitcoin va a volver a pasar por esos niveles. Eh, bueno, perfecto. Miren, eh, voy a empezar a hacer algo a partir de ese momento. Ya, de ya. Voy a poner la cámara y voy a dedicarme un, voy a dedicar un rato a responder preguntas, muchachos. O sea, si ustedes tienen preguntas. Eh, me las pueden hacer. Que yo aquí con mucho gusto me voy a quedar con ustedes respondiendo esas preguntas, chicos. Listo, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí arriba a ver qué dicen. Eh, Jair dice: eh, ¿Qué le hizo a Bitcoin hacer esa, ese velón de 35? Eh, Jair, yo no sé qué le hizo. Yo no sé qué, qué pasó para que Bitcoin subiera a 35 mil. Eh, pero te devuelvo y te digo lo mismo que dije la semana anterior. Cuando me preguntaban que por qué se está descorrelacionando Bitcoin del SP500, y es que chicos, o sea, estamos a seis meses de un halving. O sea, históricamente hay un movimiento alcista, esto se le llama eh, el pre-halving, donde Bitcoin antes del halving empieza a subir, llega el halving y retrocede. ve, Compra el rumor, vende la noticia. Listo, además de eso hay que sumarle que por primera vez eh, 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 hay muchas probabilidades de que aprueben varios ETFs al contado de Bitcoin, donde empresas de gran capital, empresas como BlackRock, por ejemplo, que maneja en 9 trillones, de este lado 9 billones de dólares, eh, tenga que invertir al menos el 1% de esa cantidad de recursos que ellos manejan para respaldar su ETF, estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande que va a hacer que el precio suba y por ende hoy hay mucha euforia con el precio de Bitcoin. Entonces lo más probable es que es eso, yo lo he venido hablando ya varias semanas y lo más probable es que sea eso. No sé realmente si hay otra razón. No sé si hay otra razón, pero chicos, o sea, esto es un momento que se veía venir. Eh, yo les había dicho a ustedes que, y eso va a pasar. Yo les había dicho a ustedes que van a haber días en que Bitcoin puede subir 10 mil dólares en un solo día. Y que ese día el que no haya comprado ya no va a comprar, muchachos. Porque va a decir, está caro, voy a esperar que retroceda. No retrocede. Dice, no, es que subió más, está caro. Y esa persona no va a comprar o va a terminar comprando en 100 mil justamente cuando va a caer. Porque ya yo los conozco, chicos. Ya yo los conozco y puede ser así. Eh, bueno, vamos a continuar respondiendo preguntas. Por aquí, eh, tin, 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 por aquí, ¿qué dicen? A ver, el ticket... Eh, vamos a ver por aquí, ta ta eh, Bueno, perfecto. Eh, Iris Molina dice que quiere aprender. Vamos a abrir cupos el otro año. El otro año abriré cupos para que los que quieran aprender y, y, y estudiar conmigo lo pueden hacer. En enero lo vamos a hacer. También para eh, un boxing que preguntan que cómo puede ser estudiante mío lo vamos a hacer en enero. En enero vamos a abrir cupos para que nuevos estudiantes entren. Listo. Eh, eh, dice eh, Kevin que si vemos buenas acciones para short o mejor esperamos. Eh, Kevin, yo sí tengo unas acciones eh, eh, unas acciones que se pueden dar para Short, pero yo sigo esperando un poco. Sigo esperando un poco. Vamos a ver el SP500 cómo reacciona ahí. Vean Bitcoin cómo va. Qué bonito verlo así, muchachos. Qué bonito verlo. O sea, ustedes abren ese portafolio. Vean, ustedes abren ese portafolio, muchachos de inversión a largo plazo y sabe cómo se les pone se les pone así así todo verdecito así va yo abrí el portafolio aquí se me ponía así mira verdecito todo verdecito muchachos qué maravilla ver a bitcoin así hacía ratos no lo veíamos así qué bueno verlo así realmente estoy muy contento muchachos cerveza para todos chicos cerveza para pidan cerveza que yo pago mentira no no hay eh... vamos a ponerlo así eh, 200 personas viendo el live es el prim la primera señal de que regresa el bull market. <laughs> eh, sí, Giovanni, algún día lo hablamos, algún día lo hablamos, algún día lo habl hablamos eso, yo no sé, no sé si lo recuerdan. Eh, ¿Cómo ves al total 2? Vamos a ver al total 2. Pregunta, pregunta Cristian Parra. Eh, a ver, eh, ¿no lo tengo aquí? ¿O qué pasó? Eh, total 2. A ver, eh, ¿cómo vemos al total 2? Lo, lo habíamos analizado la semana anterior. Vaya subida la que ha tenido el Total 2. Ha tenido buena subida. Eh, la dominancia de Bitcoin también. Esto solamente quiere decir una cosa, chicos. Quiere decir que está entrando dinero nuevo a... Está... Ah, mira, eh, les pongo la pantalla. Lo habíamos analizado aquí. Eh, yo creo que Cristian lo recuerda porque Cristian eh, es el que nos pide el, el Total 2. Y que esté subiendo la dominancia de Bitcoin, pero que al mismo tiempo esté subiendo el total 2, eso solamente quiere decir una cosa. No se están haciendo movimientos internos dentro de la industria de criptomonedas. Porque cuando hay movimientos internos dentro de la industria de criptomonedas, quiere decir que se pasa, pasa se pasa dinero de Bitcoin a las altcoins. Entonces, esto es una lo podemos identificar fácilmente porque si están pasando dinero de Bitcoin a las altcoins está, sal, está bajando la dominancia de Bitcoin y está subiendo el total 2 por ejemplo entonces ahí estamos identificando de que hay un flujo interno de dinero pero cuando sube la dominancia de Bitcoin y al mismo tiempo sube el total 2 es una señal clara de que está entrando nuevo dinero al mercado Está entrando nuevo dinero a toda la industria porque le están inyectando dinero a Bitcoin, pero al mismo tiempo le, está, le están inyectando dinero a las altcoins, al total 2, a las 125 criptomonedas más importantes del, del Cap, eh, excluyendo a Bitcoin. Lo ven, nuevo mercado, nuevo, está entrando nuevo dinero al mercado cripto y esto... Es una señal clara de que es probable de que los institucionales están ingresando ya al mercado cripto porque saben que estamos eh, a puertas de movimientos muy interesantes, muchachos. Y sé que vamos a ser muy bien recompensados todos los que hemos venido haciendo el trabajo, todos los que hemos venido acumulando durante estos meses tan difíciles que ha tenido el mercado cripto. Eh, bueno, vamos eh, a mirar por ejemplo. Vamos a mirar por ejemplo. Mm, a partir de noviembre, a ver, vuelvo y pongo la cámara. Dice aquí: A partir de noviembre, es posible que el SP500, NASDAQ y, y US30 suban para el rally de diciembre. Diego, eh, mira, esta es una muy buena pregunta. Escuchen bien lo que hace, lo que pregunta Diego. J.P. A partir de noviembre es posible que el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones suban para el rally de diciembre. Miren, estacionalmente hablando, eh, mediados de noviembre, noviembre y diciembre han sido meses alcistas para la bolsa. Listo, es lo conocemos como el tradicional rally de Navidad. Eh, entonces, importante que el S&P 500 se mantenga por encima de esos eh, 4.200, de mantenerse por encima de esos 4.200, vamos a ver movimientos muy interesantes quizá para final de año. Eh, no es ciencia cierta y no es 100% fiable de que veamos movimientos alcistas para fin de año, pero si nos basamos en las estadísticas, hay muchas probabilidades de que eso suceda. ¿Por qué? Porque estacionalmente esos meses... La mayoría de esos meses de, 100, de los últimos 100 años han sido alcistas. Entonces, por estadística, por probabilidad, es probable de que vuelva y pase eso este año. Listo. Entonces, hay que ser prudentes en cuanto a short. Hay que estar monitoreando el mercado. Si se va manteniendo sobre los 4.200, podríamos ver buenas oportunidades en ese nivel para operarlos en ese nivel. Entonces, atentos, atentos a lo que puede suceder, muchachos. No es muy difícil prever qué pueda suceder. Por ejemplo, una guerra o algo que haga que las bolsas caigan. Pero si nada raro sucede y el mercado se empieza a comportar bien en esos niveles, podríamos operar ese rebote alcista. Listo. Bueno, eh, eh, gracias hermano por tu trabajo. No, José, de nada, es con mucho gusto. Listo, está en un buen... Eh, ENPH está en un buen precio para acumular, podría caer más. Yo vengo comprando de a poco eh, ENPH, es una acción para tenerla a 2025. Las acciones eh, solares vienen sufriendo todas, todas vienen sufriendo... Sin embargo, NPH tiene muy buenos fundamentales. Eh, JP Morgan ha bajado la calificación de las empresas solares y esto es una razón también por la que todas vienen sufriendo. Sin embargo, cuando uno encuentra un buen activo eh, que puede tener una, un buen movimiento a mediano y largo plazo, pues si lo compra a, me, a buen precio, pues mejor, porque pueden ser mejores las utilidades claramente. Listo. JP es posible que Bitcoin pueda corregir con la venta de Bitcoin de MTGOS el 31 de octubre. Esa fecha se corrió, Juan, eh, para el otro año. Es decir, eh, esa venta no se va a dar hasta octubre del, 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 del 2024. Listo. Mm, acabo de llegar a 34.000. Hermoso Bitcoin, 34.200. Sigue subiendo. Eh, Juanpa, no es momento aún de usar, aunque sea una pequeña palanca en altcoins. Eh, yo pregunto por los precios tan bajos que tiene. Eh, Kevin, pues mira, eh, hay un tema y es que yo tengo que ser muy responsable. Yo tengo que ser muy responsable. Aquí hay 180 personas viendo en este momento. Si yo les digo a ustedes que usen apalancamiento, se van a ir y van a terminar quemando las cuentas. Entonces, yo eso eh, nunca lo voy a decir, eh, nunca lo voy a decir en directo. Que hagan eso, eso sería una responsabilidad total de mi parte, Kevin. Yo soy muy, muy conservador, yo creo que ya ustedes más o menos me conocen un poco. Eh, y pues bueno, dentro de la comunidad ya te vas a dar cuenta que indirectamente lo vamos a ir haciendo. Ya te vas a dar cuenta que indirectamente lo vamos a ir haciendo, Kevin. De hecho, ahí tenemos unas buenas operaciones y si nos vamos montando en más, se van a ir dando cuenta cómo nos vamos a ir apalancando del poder de trading. Listo. Eh, todo a su tiempo todo a su tiempo, listo eh, eh, JP, ¿cuáles son las altcoins de tu portafolio cripto? Hey, ¿qué más quieres Giovanni? ¿qué más quieres? no Giovanni o, o sea, yo realmente eso me lo conservo para la comunidad privada eso lo, com lo comparto con la comunidad privada, ellos tienen eh, ellos saben cuál es mi portafolio eh, saben qué criptos recomiendo yo les pasé una lista eh, con unas muy buenas cripto que en las que se podría en las que se deben de invertir eh, saben puntos de compra puntos de venta eh, entonces obviamente eh, ellos pagaron por eso y yo me lo reco y yo me lo me, los, me lo me lo debo de reservar listo yo me lo debo de reservar eh, JP, ¿qué tarjeta usas para gastar en cripto? Uso litio, uso litio, listo. Eh, JP, un, a, a un 60% de liquidez esperando un retroceso para acumular posiciones, bueno. Eh, si aprueban el ETF, ¿se quedará estable? ¿O qué pasará en tu opinión? Si apruebas el ETF, Bitcoin va a subir más, listo. Eh, eh, hola Juanpa, para comprar Bitcoin a buen precio tiene que estar por debajo de los 30. Eh, pues bueno, estuvo, est ha estado muy buen, a muy buen precio. O sea, llevamos un año a muy buen precio realmente. Llevamos un año que estuvo a 16.000, 16.000. O sea, llevamos un año por debajo de 30. Hemos tenido mucho tiempo para comprar. Sin embargo, pues yo lo que le puedo decir es que... Eh, haga compras recurrentes, eh, no le puedo decir nada más realmente. Listo, eh, bueno, perfecto. Puede que la causa sea BlackRock de la subida de Bitcoin. Ya empezó a comprar la noticia, salió hace poco. Eh, bueno, perfecto. Nosotros eso lo venimos hablando hace ratos. Ellos tienen que comprar y nosotros tenemos que estar bien posicionados para cuando eso suceda. Si está pasando, pues eh, ojo con eso. Yo lo, hice de, yo, yo lo hice de ver el portafolio y está súper, ese color verde. Gracias, JP. Un año siguiendo tus consejos y tus likes y academia, y se ven los resultados. Vamos por más, dice Esteban Meneses. Esteban dice que abrió el portafolio y se les puso todo verde, se le puso la carita así verde. Parecía un chueque. Qué bueno. Y eso no es nada. Steven. O sea, eso apenas está empezando. Vuelva y lo vea. Es probable devolverlo a ver rojo. muy probable devolverlo a ver rojo. Eh, pero eso no asusta porque el rojo antes lo debe poner Feliz a 1. Porque es para comprar a mejor precio. Y, y pues ya te vas a dar cuenta lo que se le va a poner. Se le va a poner hasta la sangre verde. Steven. Eh. Bueno, perfecto. Eh, ¿Tienes curso avanzado? Sí, claro, tengo curso avanzado. Eh, Ethereum BTC rompió la figura que venía formando en semanal a la baja. ¿Esto es bueno para las altcoins o no? A la baja rompió. A la baja o al a, a, a alza. ETH BTC, BTC. Eh, a ver cómo está. Ah, rompió a la baja. No, pues mira, o sea, eh, aquí tenemos un soporte. Vamos a eliminar esto. Pues mira qué buena noticia está, porque si rompió a la baja y las altcoins están subiendo, esto confirma totalmente lo que les decía ahorita: está entrando más dinero a Bitcoin que a las altcoins, pero están entrando a los dos: está entrando a toda la industria cripto. Hoy las altcoins tendrían que estar desangrándose según esa gráfica y no está pasando. Eso lo que quiere decir es que está entrando mucho dinero al mercado cripto. Muy buena noticia realmente, muy buena noticia. Cuando, en, cuando esto empiece a subir, ya ustedes verán las altcoins como un cohete muchachos. Como un cohete verán a las altcoins cuando esto empiece a subir. Eh... Tocaría ver qué pasa al fin en Gaza. Sí, claro, que sí, hay que ver cómo transcurre la guerra también. JP, tengo una orden programada en Nio en 7.30 eh, por promediar y acumular en largo. Es mejor cancelarla y esperar los earnings de esta empresa, eh, dice Giovanni. Si vas a largo plazo, no canceles, Giovanni. O sea, si es para trading, pues sí, no lo puedes hacer. Pero si vas a largo plazo, no canceles. Listo, no canceles, que estás bien. Eh, saludos desde Barranquilla. Pues un abrazo grande a Cris Mariano. Pregunta GLD: ¿Cómo lo ves? Cuatro horas. ¿Es el oro en Juan Fury? No, eh, si sí, es el oro, pues ya no nos da tiempo para analizar. Pero el oro está bonito. O sea, venimos invirtiendo en oro en nuestra comunidad y está bonito el oro. Bonito, ahí vamos invirtiendo en oro. Eh, Es lamentable que el que no compró perdió ya la oportunidad de comprar. Bueno, eso es lo que le entiendo yo. No sé. Eh, bueno, perfecto. ¿Cómo se entra a tu comunidad privada? Abrimos cupos dos veces al año. Ya este año no hay cupos. Hay cupos el próximo año en enero. Listo. Eh, Jp, ¿es bueno comprar criptos en Binance? Eh, sí, pero enviar, no tenerlas ahí. Las puedes comprar en Binance, pero la tienes que, las tienes que enviar a una wallet fría. Listo. ¿Cómo hago para entrar a tu comunidad privada? El otro año, abro cupos. En enero, abro cupos. Listo. Eh, ¿Cómo se entra a tu comunidad? Bueno, ya lo dije. El otro año, abro cupos. Eh, yo solo. Bueno, listo. ¿Qué opinas de Dal para acumular? Eh, pues nada, Mildo. Mira, ya vamos a saber. Eh, yo creo que ya es tiempo. Eh, eh, vamos a analizar el próximo miércoles. Listo. Vamos a analizar el próximo miércoles. Alguna otra pregunta, muchachos. Antes de irme, antes de despedirme. Eh, si tienen alguna otra pregunta, pues eh, con mucho gusto se las respondo, muchachos. Con mucho gusto. ¿Qué precio se maneja para tener la idea? Ahí en, en la semana en que abrimos cupos se explica todo. Se explica todo, listo. Eh, bueno, muchachos, pues nada. Eh, no siendo más, si no tienen más preguntas, eh, créanme que. Muy agradecido por el buen acompañamiento del día de hoy. Más de 200 personas viendo este stream. Eh, eso me pone muy contento. Más de 200 personas aprendiendo. Yo entregándoles eh, todo lo que les puedo entregar de forma gratuita. Eh, no se pongan a comprar cursos por ahí, muchachos. Mire, les voy a decir una cosa. ¿verdad? Les voy a decir una cosa. Ahorita, ahorita, eh, el mercado empezará a subir. Escuchen esto, muchachos, esto es un consejo. Ustedes ¿ustedes recuerdan en el 2021 cuando el mercado estaba arriba la cantidad de personas que salían a mostrar grandes ganancias, muy grandes ganancias? Y a venderles cursos a ustedes y que entren y, y, y que los van a hacer millonarios y no sé qué. Recuerdan la cantidad de personas que habían en ese momento ofreciendo cursos. No los volvieron a ver, ¿cierto? Dejaron tiradas a todas las personas que les vendieron el curso. Los dejaron ahí engrampados, los dejaron enganchados en 60.000, en 65.000 a Bitcoin. Y no los volvieron a ver. No volvieron a aparecer. Los, pues les voy a decir que los van a volver a ver no, esta semana no se les haga raro y a partir de estos días que el mercado empieza a subir no se les haga raro que todas esas personas vuelvan a aparecer a ofrecerle una cantidad de cursos una cantidad de propuestas que no tienen ningún sentido que los van a hacer ricos que no sé qué que ni siquiera saben cómo invertir y en dónde invertir solamente quieren hablarles a ustedes llevárselen el dinero y listo pero no han estado todo este tiempo en el momento difícil enseñándoles, educándoles ideas de inversión. Todo este tiempo, en los momentos más difíciles, hemos estado aquí. Hemos estado enseñándoles, hemos estado diciéndoles, no entren aquí, ojo con esto, hagan esto, compren esto, que esto les puede servir, aquí pueden invertir, eh, ya es momento de empezar a invertir. Hemos estado aquí. Gratis, ustedes han aprendido. Aquí hay gente que han aprendido muy, muy bien. Que ganan, han ganado dinero, muy, muy buen dinero, solamente estudiando gratis aquí los lunes, los miércoles y los viernes. No se dejen tumbar de esas personas, chicos. Que lo que esas personas les va a enseñar, se los va a enseñar, ya ustedes lo saben. O si no lo saben, es porque son nuevos aquí. Si son nuevos aquí, aquí van a aprender totalmente gratis. Y van a aprender más de lo que les van a enseñar allá. Y les van a cobrar eh, 400, 500 dólares por enseñarles nada. Aquí lo van a aprender gratis en los streaming de ideas de inversión todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Les enseñamos gratis. Aprenden de una forma honesta. Aprenden de una forma transparente. Pueden preguntar, les respondo preguntas, muchachos. Les respondo preguntas. Estoy seguro que van a empezar a aparecer cantidad de personas a venderles esas porquerías, muchachos. Y les venden un cursito que ya está grabado, que es material que ustedes se encuentran en internet y dónde está el soporte, dónde hablan con ustedes, dónde le resuelven inquietudes. Nada, no manejan gestión de riesgo, los hacen meter en unos proyectos que no tienen ni sentido y luego desaparece. Ojo con eso, muchachos. Este, es un con este sí es un consejo de inversión. Ahí les dejo. Eh. Muchísimas gracias, JP. Siempre atento, ayudando, dedicación, perfecto. Craig. gracias a usted. Bueno, cómo, apare cómo aparece el, el US500 en Fury. Ponga SP500 y ahí le va a aparecer dos activos. Le va a aparecer el contrato de futuros y le va a aparecer el ETF, que es el SPY. Listo. Eh, bueno, perfecto. Eh, yo, los pocos influencers, lo, yo, los pocos influencers que saben de mercado, tanto cripto como de acciones forex, es de este canal. Y unos dos canales más. Son muy pocos los canales en español que enseñan. Gracias eh, por, por ese buen mensaje. Eh, y, seguir, y seguirán estafando, dice Gabriel. La verdad, sí se aprende mucho acá, dice Cosmo. Santiago dice, eh, sí, JP, puedo dar fe eh, que por los stream sí he aprendido y sí he ganado, dice Santiago Gallego. Eso me alegra mucho. Eh, lo mejor es que se esperen el otro año para que entren con la mejor comunidad. JP, lo mejor. Bueno, listo, perfecto. Gracias, Alexander. Muchas gracias, Alexander. Eh, gracias por enseñarnos, hermano. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esto de Juanpa. Soy fiel testigo. Eso me alegra mucho, Kevin. Gracias por ese bonito mensaje. Eh, bueno, pues nada, no, muchachos. O sea, realmente me alegra mucho leerlos aquí. Me alegra eh, saber que de verdad les estoy enseñando algo, que de verdad están aprendiendo algo. Eso me alegra muchísimo. Yo quiero que en el 2025, muchachos, de verdad, yo quiero que en el 2025 eh, muchos de los que están aquí aprendiendo en la comunidad, en el, en el canal de YouTube, me escriban. Es lo único que les pido, me escriban. Y me digan, Juan, gracias por todas esas noches de enseñanza, gracias por todos esos streaming. Eh, mi vida ha cambiado un poco. Ahorita tengo un, un gran capital, sé invertir, eh, sé manejar mis emociones, eh, eh, he podido conseguir cosas que en otra parte no hubiera podido conseguir. Si, si usted en el 2025, chicos. Me escriben un mensajito de eso, me lo dejan en Instagram. Que si no me siguen en Instagram, aquí abajo les dejo el link, chicos, para que me sigan en Instagram. Mira, les dejo este link donde me pueden seguir en Telegram. Que ahí les comparto información todos los días. Me pueden seguir en YouTube. Me pueden seguir en Instagram. Me pueden seguir en Twitter. Aquí les dejo eh, les dejo ese link. Simplemente tienen que dar clic aquí abajo y van a encontrar estos botoncitos. Y ahí me pueden seguir. Y yo lo único que les pido es que en el 2025 me llegue un mensajito de esos y ese sería el mayor agradecimiento muchachos listo eh, y bueno pues nada aquí Myron dice eh, así es la mejor academia es ideas de inversión tengan paciencia y no se pierdan la oportunidad de ingresar y aprender de manera profesional pues nada muchachos eh, un saludo también a Oscar que está por aquí que deja un buen mensaje y pues nada chicos un abrazo bien grande Hora y media de stream. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente stream. Miércoles, 8 pm. Chao, chao, chicos. Que estén muy bien.